El programa de hoy es posible gracias a Patreon, con el que podéis ayudarme a continuar haciendo programas como este y, además, llevaros unos extras. ¿Quién dijo que el pinball era tradicional y aburrido? En no pocas ocasiones se han intentado introducir novedades en su jugabilidad, como es el caso del juego de este capítulo, que mezcla la temática militar con las máquinas del millón. Hoy os analizo Score 3020. La excusa aquí es un ordenador que ha tomado el control de todas las armas nucleares del planeta y amenaza con destruirlo todo, a menos que la ganemos a una partida de pinball infernal. Y si bien esto es simplemente una chorrada argumental, la parte que quiero aquí destacar es infernal, porque describe perfectamente su jugabilidad. Estamos ante un título completamente atroz, sin duda uno de los peores que sacó al mercado no solo Toposoft, sino la industria española del videojuego. Score 3020 está dividido en unas 20 pantallas llenas de elementos que intentan atacar a nuestra bola, algo que en principio no debería preocuparnos demasiado, ya que siempre que entramos en una nueva, nuestra barra de vida se rellena. Si la barra está por encima de la mitad, podemos destruir obstáculos, pero si baja de esa marca, no solo no podemos destruir nada, sino que sus disparos desviarán la trayectoria de nuestro esférico, y si nos quedamos sin energía, nuestra pelota estallará. El problema, sin embargo, no está en esa interacción de acero contra rivales, sino en el control de la misma. Los rebotes no tienen ningún sentido y en no pocas ocasiones nos quedaremos atascados un rato en alguna parte del escenario. Aunque podemos golpear la tabla haciendo que la bola se dirija en dirección contraria a la que tenía, la sensación de estar a merced de lo que quiera hacer el juego a cada momento está muy presente, y aun cuando podemos golpearla con nuestras paletas, la dirección que toma no se parece en nada a la que tendría en un pinball real. Pero, ¿por qué tienes ese ángulo? Pero si has entrado de costado, ¿por qué vas recta? ¿Pero por qué vas recta? Venga, ya me he vuelto a quedar atascado. Me voy por un café. Mira, ahora también se me ha atascado la bola, pero me está regalando puntos porque sí. En fin, como veis, un desastre en mayúsculas de producción. He buscado un poco de información y Snatcho, su grafista y la persona que tuvo la idea original, comparte la opinión de que el juego es horrible, pero señala a un culpable, al director por aquel entonces de Toposoft, Gabriel Nieto. Según cuenta el libro 8 Quilates, la entrada de Nieto como máximo responsable de la desarrolladora creó un inmenso malestar entre el personal. Snatcho cree que el hecho de no ser de sus empleados favoritos y que el tema pinball le llamó la atención hizo que, bueno, se generaran discusiones entre diseñadores y programadores con Gabriel y acabaron con unos desarrolladores absolutamente desencantados con el producto, afectando así a la calidad final del título. Especialmente sangrante es que Nieto acabó borrando el diseño original de la mayor parte de pantallas y cambiándolo por uno suyo que, en opinión del grafista, estaba hecho al tuntún. Y no le quito yo la razón, porque muchos de los obstáculos hacen muy frustrante el intentar avanzar entre estas, convirtiéndolo en una pura cuestión de suerte y no de habilidad. Gráficamente, para estar hablando de un título sin ningún tipo de scroll y que no muestra demasiados elementos, no es especialmente destacable. Y en tema sonido tampoco mejora el asunto, solo destaca la melodía principal que es, en opinión de Snatcho y también la mía, lo único que puede salvarse de Score 3020. La versión ZX usa poco color, pero lo hace lo suficientemente bien como para que el color clash quede muy disimulado. La bola y los elementos enemigos se mueven suavemente y la velocidad es aceptable, algo que no pasa en MSX, que es una conversión directa desde la máquina de Sinclair, con una lentitud palpable a la hora de redibujar las pantallas, unos efectos de sonido horrendos y un movimiento de nuestra esfera más brusco. Eso sí, no tan brusco como en Amstrad CPC, que en ocasiones hace que perdamos de vista la posición de la misma. Aunque los gráficos, eso sí, lucen estupendamente en esta versión, la diferencia de resolución cambia elementos de posición, añadiendo alguno y todo y aumentando un tanto su dificultad. La peor versión es la de MSX, ya no solo por lo habitual de estas conversiones desde el Spectrum, sino por este horror de efectos de sonido que escuchamos a lo largo de la partida.
Ninguna versión merece ser mencionada como meritoria. En 1988 exigíamos más a los juegos, y este, aunque algunas revistas españolas fueron generosas con él, no llega al mínimo de calidad que un producto comercial debería atesorar. La mejor versión es la de Amstrad CPC, pero eso no es ningún mérito. Score 3020 es una obra atroz, de lo peor valorado y con razón de Toposoft. Y lo peor de todo es que la idea original era buena. Podríamos estar hablando hoy día de un clásico muy original y recordado. Y bien, lo segundo es verdad, lo recordamos, pero como uno de los peores títulos del software español. Pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de analizarlo. En primer lugar, para poder conocerlo y probarlo, ya que nunca tuve ocasión de hacerlo. En segundo lugar, para recordar que los programas sobre retro no estamos solo para hablar de aquellos juegos que a todos nos gustaron y todo aquello que nos encantaba y que jugábamos. También está para repasar la historia de videojuegos mucho menos afortunados, como es el caso de Score 3020.